¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Jet Swarly y sean bienvenidos una vez más a mi canal. En este video vamos a jugar otra partida de Pokémon TCG Trading Card Game, pero no me di cuenta que cuando le estaba grabando tenía el micrófono apagado. Así que esta será una narración de mi combate con después de haber grabado el combate sin audio, desgraciadamente. Así que como pueden ver, estoy aquí en el menú de la Liga Oro. Les estoy diciendo que ya peleé contra la persona que tiene el mazo de tipo lucha y de tipo normal. Y vamos a luchar contra Mick, creo que se llama. El del mazo de tipo fuego. Así que yo voy a utilizar, como siempre, mi mazo de tipo eléctrico, porque es el que más sé utilizar, el que mejor se me da y el que ya tengo completo, ya con todas las evoluciones y con Zapdos. Tengo a Zapdos, Electrode, Magneton, Jolteon, Raichu, etc. Aquí tal vez no se pueda apreciar las cartas que tengo, pero tengo un Eevee, un Magnemite, dos Pikachus, un Raichu, un Voltorb y una carta de energía de tipo eléctrico. Así que en este momento del video estaba pensando si pongo a Magnemite, si pongo a Pikachu en la zona de Pokémon activo, porque al tener otra carta de energía, o sea, al tener ya una segunda, voy a poder ponérselas a mi Pikachu y de ahí poder evolucionarlo a Raichu y poder atacar con su ataque circuito cerrado, creo que se llama, donde hace daño por cada Pokémon que yo tenga en la banca, que hace daño. Que hace 20 puntos de daño por cada Pokémon que yo tenga en la banca. Si por ejemplo tengo un Pokémon, hago 20. Si tengo 5 Pokémon, hago 20 por 5, que son 100 puntos de daño. Y ahí estaba viendo la carta de, creo que es de casco dentado, tiene otro nombre ahí en el juego. Que por cada golpe que me dé mi oponente, puedo agarrar dos cartas de mi mazo. Y eso me va a venir muy bien para el resto del juego. Así que mi oponente ataca con su Torkoal y eso hace que agarre dos cartas de mi mazo, un Magnemite y una carta de energía de tipo eléctrico. Y en mi turno agarro una carta de doble energía. Así que en este momento ya puedo poner mi carta de energía eléctrico sobre Pikachu para poder evolucionarlo a Raichu el siguiente turno y poder atacar a mi oponente con circuito cerrado cuando me debilitara al Pikachu que tengo como Pokémon activo. La verdad, sí podía evolucionar a mi Pikachu en Raichu en este turno que acaba de pasar, pero quise no hacerlo. Y como me volvió a atacar, agarré otras dos cartas. Tengo a Kangaskhan, que es mi carta favorita de este mazo, porque tiene bastantes puntos de vida y tiene dos ataques. Bueno, tiene un ataque bastante bueno, aunque requiere cuatro cartas de energía. Lo bueno es que son cualquier carta de energía. Ahora sí, Torkoal puede acabar con mi Pikachu. Como todavía tiene esa carta de casco dentado, puedo agarrar dos cartas de mi mazo en mi turno. Así que agarro otra carta, pongo al Pikachu con las energías como a Pokémon activo. Ahora sí, para poner a Raichu. Y para evolucionar a Pikachu en Raichu, poder atacar con circuito cerrado y bueno, claro, antes de atacar pongo a Kangaskhan para que sean 5 Pokémon en la banca y pueda hacer 100 puntos de daño. Y si no hubiera hecho eso, hubiera tenido 4 Pokémon, así que solo hubiera hecho 80 puntos de daño. Y Torkoal tiene 100 puntos de vida, así que no lo hubiera matado y me hubiera atacado. Ahora parece ser que mi oponente no tiene nada peligroso. No tiene nada peligroso en su campo. Solo puede atacarme con ese mono de tipo fuego. No sé si es Pansear o algo así que se llama. Ahí estaba viendo la carta de campo celestial que dice que a los dos jugadores se nos permite tener 8 cartas en la 8 Pokémon en la zona de banca. O sea que Raichu podría haber hecho 160 puntos de daño. Pero dije, bueno, esto también podría ayudar a mi rival. Y ahorita que estoy haciendo 100 puntos de daño con mi banca llena, con 5 nada más, estoy logrando el objetivo sin tener que posiblemente arriesgar a que mi oponente tuviera algo.
Así que aquí estaba viendo si le ponía cartas de energía a Kangaskhan en caso de que mi oponente me derrotara a Raichu. Así que decidí ponerle la doble energía a Kangaskhan para que pueda hacer, creo que doble, no, mega puño, super puño, algo así. Y como mi oponente ya no tiene más cartas en su zona de banca, ganó automáticamente. Ahí me ganó una estrella. Y ya eso es todo por el combate. Gané bastante rápido. Esto fue un video de 5 minutos y poquito. Y pues nada más me falta la última de la Liga Oro, que eso se las traeré para el próximo episodio. Y pues es todo. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Y no se olviden de dejar un like y de suscribirse. Adiós. Ah, antes les dejo con esta apertura de cartas. Bueno, no de cartas, sino de premio. Ahora sí, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.